أعوذ بالله من الشيطان الرجيم nos amparamos en Dios del mal y Dios Satán بسم الله الرحمن الرحيم en el nombre de Dios el compasivo el misericordioso y صلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى Estamos hablando sobre la Biblia y el Sagrado Corán. Hace un par de años, como unos 1200 años, en un palacio, el rey está presente. ¿Cómo se llama ese rey? 1200 años, estamos hablando del tiempo de los Abásides. Hay muchos imperios aquí, han pasado, que han tomado el gobierno después del profeta del Islam. Llegaron los califas prepararon el turno uno para tras otro para que otros puedan llegar a poder y después de señor Omar se preparó la venida de los Omeyas, llegó Osman de los Omeyas, Imam Ali llegó a poder, pero ellos habían preparado el terreno de tal modo que Imam Ali no pueda tener un gobierno estable porque habían dado mucho poder a Moabia en Damasco. Y entonces Moabia, a través de mucho dinero que durante más de 22 años había acumulado en Damasco, pudo, podemos decir, a través de la infiltración de los espías y personas que había comprado, derrotar al ejército y sobornar en parte al imam Hassan al-Islam, llegó al poder después de los Omeyas, que es el primero, es Moabia, como oficialmente, como un imperio de los reyes, que ya no son califas, aunque se autoproclaman como califa, ya viene un imperio, una dinastía grande de los Omeyas, y eso dura como hasta años 115, 20, después del profeta, y de ahí vienen los Abásides, que eso dura mucho tiempo. Los Abásides duran, gracias, mucho tiempo. Entre esos Abásides, uno se llama Ma'mun. Esto es. Ma'mun. Ma'mun es el rey en el tiempo del Imam Reza alayhi salam. Él va a elegir la provincia Tus y Khorasan como capital. Él tiene una madre iraní y es mal, igual como otros de los Abásides, pero tiene un carácter que a él le importa mucho la sabiduría y conocimiento, a pesar de la maldad que tiene y envenena al imam Reza alayhi salam, eso todo está bien claro. Pero durante el tiempo de Ma'mun se celebra una reunión oficial que se llama el diálogo interreligioso. En un principio, ese diálogo interreligioso se hace para, podemos decir, atacar al Imam Reza alayhi salam, como que tú representas esa sabiduría de Imam Ali alayhi salam, linaje de los imames infalibles, adelante, vamos a ver cómo discutes con sabios de cada religión, budista, hinduista, judío, cristiano, ortodoxo. Trae a todos para discutir al Imam Reza alayhi salam, para derrotar supuestamente al Imam Reza alayhi salam. Pero lo interesante, en cada reunión que invita a todos ellos, Imam Reza alayhi salam es la persona que en base de las fuentes de cada religión puede convencer a ellos que su camino es correcto. Por ejemplo, Imam Reza cuando habla con los judíos, habla en hebreo. Cuando habla a los cristianos, lo recita en su propio idioma. Así, de su propio libro y de su propio texto sagrado. Entonces, cuando en estas discusiones el único que sale es superioridad de sabiduría de Imam Reza alayhi salam. Bueno, en una de estas reuniones que después de Imam Reza se hace, llega un judío normal, como en cualquier de estas reuniones. Ese judío llega a la reunión de Ma'mun, el rey, un judío sabio, bien apuesto,
tiene en memoria mucha parte de Torah y aún está antes que empiece esa reunión. Mamuy lo ve, le gusta. Dice, señor judío, si tú abrazarías el Islam, te daré todo lo que pidas. ¿Y qué es lo que pidas para que seas musulmán? El judío dice, mira, señor, déjame y con religión de mis padres. Déjame y con religión de mis padres, que estoy satisfecho con eso. Punto. Termina esa reunión. Ya participan todos, ya. Se acaba la reunión. El judío se va, pasa un año. Otra vez, como ese sermón es oficial, va a estar invitado de nuevo en esa misma reunión. Pero esta vez no viene a sentar donde los judíos. El señor judío ya es un ex judío. ¿Dónde se va? Va a sentar donde los musulmanes. Ma'mun, el rey, sorprendido. Termina la reunión. Le manda a comparecer. Señor musulmán, no sé, ¿cómo te llamo? Adelante. El año pasado has venido un judío sabio defendiendo al judaísmo. Y ese año vienes musulmán defendiendo al Sagrado Corán. El año pasado te ofrecí todo y me lo has rechazado. Has rechazado oferta del rey. Y ahora, sin recibir nada, ya eres musulmán. ¿Eso qué es? Eso, explícame. Y el judío dice, mira, la verdad, bueno, una oferta real es difícil de rechazar. Eso me lo hizo pensar. Si algún día yo quisiera elegir entre las tres religiones, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, ¿cuál elegiría? Yo tengo una buena caligrafía en hebreo, en griego y en árabe. Entonces me empecé a escribir tres versiones de Taurat, lo que se recita en hebreo en estos, ¿cómo se llaman? Sí, exacto. Para sinagogas. Y en esas tres versiones agregué y quité partes. Quiere decir, escribí un Taurat en hebreo, agregué cosas y quité cosas. Primera versión diferente que la segunda diferente que la tercera. Fui a tres sinagogas diferentes, me lo compraron. Tres versiones diferentes. Y me lo compraron, nada, y no pasó nada. Me di cuenta que así ha pasado en la historia. Y ellos no son rigurosos. Pasará cosas y a ellos no les importa. Igual lo que usted ve. Ahora, ¿cuántas versiones en solamente Taurat tenemos? Bueno, y empecé a escribir evangelios, como la parte que los cristianos refieren más que todo. Hice tres versiones diferentes. Agregué y quité cosas de primero, segundo y tercero. Fui en griego, ¿no? O en su propio idioma, no sé, copto lo que era. Lo vendí en vía, vía significa iglesias. Y me lo compraron sin problema. Ya me lo compraron y lo pusieron en su propia iglesia leyéndolo. Y no se dieron cuenta. Ya ese, me toca hacer el Sagrado Corán. Bueno, entonces empecé y ya tengo buena caligrafía en árabe. Hice Corán también en tres versiones. Y ya eso con más cuidado, agregué pocas palabras y quité algunas otras palabras, modifiqué. 1, 2 y 3. Fui a, ellos lo llamaban Sahafín, era un mercado que los escribas estaban, usted pasaría un libro y 50 personas estaban sentados. Cada uno tomaba, por ejemplo, una página de tu libro y hacía 50 copias. Y ahí lo juntaban, como lo arreglaban, y te pasaban 50 copias de tu libro. Así era, Rabok. Era un mercado, se llama mercado de copia de libros, así era. Fui ahí como para vender Corán. Me lo dijeron, déjalo para que lo vamos a comprobar. Al día siguiente me lo tiraron en mi cara.
dijeron, no aceptamos versiones tergiversadas. Me lo tiraron en mi cara. Y ya, las tres versiones me lo tiraron en mi cara, ya. Me di cuenta. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna nahnu lahu lahafidhun. Esa ley del Sagrado Corán. ¿Sí? Nosotros hemos enviado ese libro y nosotros mismos lo vamos a proteger. Y la verdad es que es cierto. Usted hoy en día, después de 14 siglos de la última revelación, eso no es que algo que necesita mi, podemos decir, argumentos, sino es algo tan claro que cada uno puede ir a comprobarlo. Vaya a buscar desde Japón hasta sur de Chile, hasta el norte de Estados Unidos, hasta, no sé, África, Irán, Rusia, Arabia Saudita. En todas las escuelas islámicas, a pesar de todas las diferencias, vaya, el Sagrado Corán que vas a encontrar en una mezquita sunnita es lo mismo que encuentras en una mezquita chiita, que encuentras en una, no sé, lugar de los sufíes, igual. ¿No hubo intento de cambio? Sí, mucho. Hace tiempo publicaron un Corán, los sionistas, en Kuwait. Publicaron un Corán, se llama Furqan al-Haq. Quitaron todas las leyes de jihad. Todas las leyes que habla de la resistencia, de lucha, de todo, lo quitaron. Musulmanes castrados. Entonces ya lo publicaron. Nadie lo aceptó. Chao. Eso no es Corán. Ni tiene recompensa leerlo. Lo tiraron. A nadie le importa el Sagrado Corán tergiversado. Solo Corán idéntico. ¿Cuántos memorizadores de todo el Sagrado Corán durante la historia han habido? Hay niños de 3, 4, 5 años que tienen todo el Sagrado Corán en memoria. Incluso te dirán la página, la ley, el número, todo. En 3 años, 4, 5. Ya, mayores que hay muchos. Hay muchos. Incluso hay personas que te lo recitan cada aleya al revés. Aleya 20, aleya 19, aleya 18, aleya 17, así. Al revés te lo recitan. Y todo el Sagrado Corán no tiene memoria. Entonces, eso es una gran lección. Vamos a ver a una cosa que yo le he contado, pero es realidad. Mi madre es teóloga. Es con una de esas, como pastora. En las reuniones, no sé, en universidades de las mujeres, para dar charla. Y bueno, muy tradicional. Llego a mi casa, eso va a ser como un par de años. Una vez ya, y fijándose en mi biblioteca, y vio que hay una estantería llena, así como, solo Biblia. Biblia. Biblia de Jerusalén, Biblia de Reina Valera, Biblia de James Cain, no sé, Biblia en persa, en árabe, no sé en qué, ya. Mucha Biblia. Y solo un Corán. El siguiente, solo un Corán. Y me dijo, ¿qué te pasa, hijo? ¿No te he enviado al seminario que conviertas a un pastor? ¿Cuántas Biblias y un solo Corán? Y yo, mamá, tranquila. No pasa nada. Es que hay muchas Biblias. Yo para estudiar necesito tener muchas Biblias. Pero hay un solo Corán. Entonces necesito solo un Corán y necesito varias Biblias. Bueno, volviendo al tema. Entonces, Biblia o el Sagrado Corán. Hemos hablado que en la Biblia tenemos muchos autores. Aquí en el Sagrado Corán solamente un autor. En la Biblia, nosotros, la Biblia no nos habla tanto de más allá. Lo que más necesitamos en la revelación divina, sí, que nos cuentan lo que pasa después de la muerte, más allá, en el infierno, en el paraíso, los detalles. La Biblia es, en mayoría de las partes, de la Biblia, es una historia contada, o palabras de sabios contadas. Pero ¿cuántas cosas tiene de más allá? Casi nada. O tiene las leyes que contradice, ¿sí? Y de ahí una persona se queda confusa. La Biblia se contradice, hay muchos autores. Hay autores desconocidos, etc. Pero el Sagrado Corán, más de un tercio del Sagrado Corán habla de más allá, lo que exactamente una persona necesita. Hemos dicho, ahora ya tenemos una pregunta. Hace tiempo un hermano de España me lo hizo en WhatsApp. Es una buena pregunta. Dijo, mira, Sheikh, tengo una pregunta. ¿Acaso
en la Biblia no hay lo que el Sagrado Corán refiere como Torah. Algo de Torah no hay en la Biblia. Que si la palabra de Moisés, alguna palabra de Moisés no existe en la Biblia. He dicho, sí existe. Algunos consejos sabios de los profetas no existen en la Biblia. He dicho, sí existe. Algunas cosas que el Sagrado Corán lo llama como Sohof, libros de los profetas. Palabras de profetas y libros del profeta. ¿Existe? He dicho, sí, existe. Entonces me dijo, y muchas palabras de Jesús, sí existe. ¿Existe la ley que en muchas partes coincide con el Sagrado Corán? Y es verídica, es correcta, sí existe. Prohíbe, por ejemplo, la homosexualidad ahí. Y es bueno. Entonces me dijo, bueno, entonces ya seguimos la Biblia. ¿Alguna respuesta? La Biblia tiene buenas, muchas cosas buenas, muy buenas. Entonces, ¿por qué se dice, ya seguimos la Biblia? Y yo, mira, querido hermano, con mucho respeto, pero las cosas no son tan sencillas y tan absolutas. ¿Y cómo así? Hay que dividir los conceptos en tres. En la Biblia nosotros tenemos tres tipos de conceptos. Primer grupo, cosas que tú tienes certeza que es la revelación o palabra de sabiduría. ¿Qué quiere la diferencia entre la revelación y palabra de sabiduría? La revelación es una cosa que usted por tu propia lógica o intelecto no puedes detectar, pero la palabra de sabiduría es tan lógica, tan clara, que una persona utilizando su propio intelecto dice, sí, es cierto. Sí hay revelación. Y es. Pero, ¿tú cómo puedes tener la certeza que eso es la revelación? Cuando tú no tienes esa fuente de la revelación. Entonces, lo que puede tener certeza que es la revelación, quiere decir, la parte de la Biblia que coincide con el Sagrado Corán. Entonces, en esa parte tú tienes certeza que es de Dios. No hay problema. Aquí estás siguiendo ahora el Sagrado Corán. Entonces, mejor dicho, vaya a buscar, comparar el Sagrado Corán con algunas partes de la Biblia. Estas partes de la Biblia se consideran como coincidencia con el Sagrado Corán. Y esa parte puede decir, esto es cierto, porque coincide con el Sagrado Corán. Entonces tú prácticamente estás siguiendo al Corán, no la Biblia. La parte de la sabiduría que la Biblia tiene, que es tan clara, tan lógica, que ya eso por sí mismo dice que es correcto. Entonces esa parte también tiene certeza que es correcta. Esa palabra, si no estuviera en la Biblia, en otro libro también lo aceptarías, porque tienes certeza que es una palabra lógica. Pero el problema es que estos conceptos no alcanzan ni a 5% de la Biblia. Quiere decir, conceptos que tú vas a tener certeza que son verídicos y correctos. El problema más que todo viene en ni el tercer tipo. Vamos. Tercer grupo de las cosas en la Biblia que tú tienes certeza que son falsos. Son tan claros que son falsos que no hace falta que referimos a veces ni al Sagrado Corán. La lógica por sí mismo lo rechaza, o el intelecto lo rechaza, como el incesto, como que algún profeta haya dado el ejemplo de adulterio, David y Betsabé. ¿Cómo tú puedes aceptar que un profeta de Dios, David, haya pasado tantos límites de pudor, de no sé, de ser hombre fiel, haya mandado a traer la mujer de vecina Betsabé, haya acostado con una mujer casada? Hoy en día, si pasa esto, para ustedes, eso es abominable. Aquí, ahora, en tu ciudad, el alcalde haya acostado con su secretaria y haya, por ejemplo, y haya mandado a matar a su marido.
¿Cómo se ve ese crimen? Dime. ¿Eso no está feo? Lo más feo que puede existir. Que el alcalde haya matado a su secretaria y que haya matado a su marido y haya casado con su secretaria. Y ahora tenga hijos con él, con ella. Eso es bastante feo. Y aún más cuando, por ejemplo, no es tu secretaria, porque a veces se considera algún derecho con la secretaria. Derechos inescritos, ¿no? Bueno, entonces, aún peor que, por ejemplo, una vecina de alcaldía y alcalde estaba en terraza mirando, así como un mirón. Ah, mira, esa chica está bañando. Le manda a traer, eso es lo peor. Y la viola, y peor de las cosas que puede pasar. Entonces, ¿qué decir? La lógica por sí misma dice, eso es adulterio, eso es feo, eso es... No puede ser que un hombre de Dios, ni un hombre que tenga lo más mínimo de sabiduría, de ser humano, que respete los valores, lo haga. ¿Sí? Entonces son falsos por sí mismo. No hace falta que... O ya comparando con conceptos coránicos ya sabemos que es falso. Entonces lo rechazamos, no hay problema. Esa parte de la Biblia tampoco tenemos problema, porque ya es tan claro que lo rechazamos. Pero el problema que está, hay muchas partes de la Biblia que son ambiguas. Y esos conceptos son como 80% de los conceptos. Por ejemplo, alguna palabra de Jesús. Y entre otras cosas, eso es la parte que tenemos la duda, que si podemos utilizarlo o no, confían en esa parte o no. Por ejemplo, que Jesús haya dicho que solamente yo he sido enviado para los hijos de Israel y a mí no me importa que otros sean guiados o no. Así ese concepto de esa forma y menospreciar a otros a calidad de perrillos, eso, la verdad, nos hace pensar. A veces, ya, tenemos certeza que es falso, pero a veces tenemos duda. Mira, hermanos, vamos a hablar en ejemplos, así es mucho mejor, ¿no? Así, ejemplificarlo. Hay una bandeja de vasos de jugo. Hay jugos blancos, ya son blancos. Te digo, mira, hermano, eso es leche. No hay problema, puedes tomarlo. ¿Listo? Lo toma, no hay problema. Espera, espera, aún no tomo. Esos que son blancos son leche, no hay problema, no tiene nada mezcla. Hay otro que tiene color de chocolate con leche. Eso, todos esos chocolates han sido venenosos. Entonces ya sabes que chocolate con leche no puedes comprobar, ni probar. Pero hay una mezcla de fresa leche. Tiene color rosado con leche. Te digo, mira, hermano, eso a mitad son venenosos, a mitad son correctos. Ya son mixtos. Entonces te digo, adelante, a tomar. ¿Cuál puedes tomar? Adelante. Solo la leche. Dice, eso es que blanco lo tomo, listo. Pero eso de café leche o no sé, chocolate leche, ¿lo tomarás? Si lo tomas, ese es muerte segura. Porque ya tiene veneno. Pero eso de rosado que tiene duda, ¿por qué no lo tomas? Adelante, ¿por qué? No hay certeza. No hay certeza. ¿Cuál voy a elegir que no sea veneno? Hermanos, en muchos de los libros que no podemos seguir, el problema no es que no tiene palabra de sabiduría. El problema es que está mixta. Es como leche fresa. No sabes a quién elegir, a cuál elegir, a cuál rechazar. El problema está aquí. Entonces yo debo confiar en una fuente para poder seguir en lo que no sé. Eso que ya lo sé que es falso, eso lo sé que es correcto. El problema es la parte que yo no puedo reconocer, la parte que yo no puedo distinguir, la parte que no puedo detectar. Esa parte me importa para poder seguir. ¿Confío en esa historia para tomar el ejemplo para mi vida o no? Eso es la parte que te va a desviar. Estuvimos en un coche, taxista, en Caracas, y en el camino de la mezquita. Pregunté al chofer, ¿crees en la Biblia? Dijo, sí. Y entonces, ¿crees que la Biblia es de Dios? Sí. ¿Es pura revelación? Sí. Entonces, cada parte de la Biblia puedes tomar un ejemplo de la vida, sí. ¿Cómo me interpretarías
la historia de David y Betsabé. El chofer me respondió. Dijo, mira, Señor, es un ejemplo para vivir. Cometemos adulterio y después asesinato, pero nos arrepentimos y Dios nos perdona. Eso tomamos como un ejemplo de la vida. Y era cierto. Hay mucha gente que lo hace. Cuando llega a una fornicación, un adulterio, dice, eso es pecado de la carne, no importa. ¿Y cómo así? Porque todos los santos lo han hecho. ¿Cómo se justifica pederastía en una iglesia? Poca gente, sí, no llega, supongamos que no llega ni a 1% de curas, y menos aún. Es cierto, la verdad son muy pocos casos. Pero, ¿cómo se justifica la persona, ese pecador, cómo lo justifica? Usted busca el caso de Marcial Maciel, legendario de Cristo, asistente del Papa hace tiempo que murió. Imagínate, ¿cómo la persona lo puede justificar cuando va a dar el tomar ejemplo ese ambiguo de los profetas? Ah, eso es pecado de la carne, no importa, carnal, mira, no importa. Y ahí se justifica todo. Entonces ahí usted ve que muchas cosas feas pasan y la persona lo justifica. Quiere decir, ese libro debería ser un libro para ser guía. Pero el problema es que debido a tantos conceptos tergiversados que los sacerdotes lo inventaron. Escritor del Antiguo Testamento no son los profetas, sino los sacerdotes. Aunque han hecho mixto cosas de los profetas y otros. Esos sacerdotes, en cuando tenían problema con algún profeta, dañaron su nombre. ¿Por qué? Porque David rechazó a ellos y Salomón era gran enemigo de los sacerdotes que tenían contacto con los demonios porque Salomón prohibió hechicería. Entonces Salomón debe ser un hijo como medio bastardo porque su madre es Betsabé. Y después Salomón debe ser una persona corrupta que Dios no estaba contento con él. Vean el libro de los Reyes. Y que él murió como incrédulo. Y lo peor, ¿por qué? ¿Cuál es la culpa de Salomón? El Sagrado Corán viene a defender. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ Salomón nunca fue incrédulo. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. El Sagrado Corán, la verdad, es el defensor de los profetas. Aquí está. Dice, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ Al 102 del Surat al-Baqarah. Salomón nunca fue incrédulo, nunca. ولكن الشياطين pero los demonios كفروا ellos sí fueron incrédulos ellos que los sacerdotes usted pregunta de cabalistas los cabalistas qué tienen el vínculo con hechicería por qué Hollywood insiste tanto en la hechicería en exorcismo porque los sacerdotes comen de este juego que se llama exorcismo. Es decir, debe hacer creer a la gente que existe hechicería. Entonces, desde niño, usted ve que los dibujos animados están llenos de esto. Estamos en este juego de los sacerdotes del templo de Faraón aún. Lo llames cabalismo, lo llames Hollywood, lo llames como lo quieras llamar. Hacer creer a la gente que existe hechicería. Hacer creer en el mundo de la magia. ¿Cuántos de nosotros no creemos en la fuerza de la magia? Casi todos. Desde un niño, caldero negro, no sé, la espalda en la piedra, Merlin, Harry Potter, no sé, cuántas cosas más. Y solamente para que la hechicería tenga efecto es suficiente creer en la hechicería, es suficiente. Es como una manipulación mental y lo están haciendo. Los sacerdotes, cuando Moisés llegó a Palacio de Faraón, el Sagrado Corán nos cuenta, dice los... Estos sacerdotes que eran hechiceros del templo de Faraón llegaron con hechicerías falsas, manteniendo ocupado a la gente. En cuando llegó Moisés con su bastón verdadero, lo tiró, se convirtió en una serpiente verdadera y comió toda esa hechicería de ellos. Ellos dijeron, ya, estamos vencidos. Y Faraón se enojó. Pero esa corriente de los sacerdotes que mataban a los profetas de Dios, ellos sí escribieron el Antiguo Testamento. Entonces insultan a los profetas. Los profetas van a ser hijo ilegítimo. Yo te pregunto, ¿quién hizo el becerro? Aarón.
¿Cómo puede ser? Un profeta de Dios. Mira, hermano, durante la historia, cuando empezaron a escribir la Biblia, cuando tenían problema con algún profeta, lo marcaban así. Aarón, ¿por qué? Porque Aarón estaba en contra de la persona que hizo el becerro. Entonces lo marcan a él como creador del becerro. Véalo en Éxodo. Vamos a ver otro, así como paso por paso vas a ver que ya, cómo han insultado a las personas que no estaban de acuerdo con ellos. ¿Por qué es necesario que Lot haya cometido incesto? Porque después de él vienen dos tribus, Bani Amún y Moabitas. Y Bani Amún y Moabitas son competencia de los judíos. Entonces dicen, mira, nosotros también somos semita, somos de familia de Abraham. Pero dice, ustedes son hijos bastardos. ¿Cómo hijo bastardo? Ellos inventan una historia de Lot con sus hijas para, podemos decir, marcar a estas tribus rivales de Bani Amún y Moabites. Interesante, así como paso a paso usted adelantas, vas a ver, cuando los judíos tenían problema con alguien, lo marcaban con hijo bastardo. Vamos a ver a Jesús cómo lo marcaron. Interesante, ¿por qué? ¿Cuál era el problema con Jesús? Ya, cuando se dan cuenta que Jesús no viene a ratificar lo que ellos pusieron, esta tergiversación que lo pusieron como anti, entonces Jesús viene a rechazar. Entonces dicen, mira, ¿tú de dónde sales? ¿Qué es tu papá? Lo marcan como hijo bastardo. Es interesante. Usted da cuántos hijos bastardos y profetas fornicadores en la Biblia. Así la cadena de fornicación. Y de ahí usted paso a paso va a saber, interesante, un intento sucio para mantener la sangre judía pura. ¿Cómo así? Cuando, escucha esa parte importante. ¿Cuál es el problema de Judá? Judá, uno de los hijos de Jacob, que es ascendiente de todos. ¿Por qué hace falta que él haya acostado con Tamar? Con Tamara, su nuera. ¿Por qué? Porque cuando ves que su esposa y los hijos de él no son descendientes directos de esa sangre pura, entonces ellos para purificar eso dicen, no, eso es que de los hijos no. Estos hijos con esa nuera no tuvieron hijos para que la sangre sea pura. Judá y Tamara, los dos son de la misma descendiente judía. Entonces para decir que nuestra sangre no ha sido mezclada, y dicen, no, no importa. Tamara ha acostado con su suegro Judá. Así usted ve un intento sucio y marcando a los profetas como David, como Salomón, otros profetas de esto. Bueno, volviendo al tema. Entonces la Biblia y el Sagrado Corán. Y el Sagrado Corán, un libro de mucha sabiduría. Voy a decir, hermano, ¿sabe que hace como un par de años, como siglos, no sé, uno o dos siglos, que descubrieron que en vegetales también hay hembra y macho? No sé si lo han escuchado. El Sagrado Corán habla de eso hace 14 siglos. Hemos enviado los vientos reproductores para vegetales. Es decir, los vientos hacen que embrie y que puedan reproducirse. Interesante. Quiere decir, cuando habla del mar, cuando habla de las estrellas, cuando habla de la relación de galaxias, el Sagrado Corán es un libro de sabiduría, cuando habla de la naturaleza. Cuando habla de un montón de cosas que son detalles del mundo material, lo dice correctamente, hace 14 siglos. Pero bueno, hay problema que después cuando los europeos empezaron a escribir la historia de la ciencia, todos los descubrimientos importantes ellos lo hicieron. Incluso América Latina, la gente que vivía no lo descubrieron. 6000 años, los latinos, que sí, o mejor dicho, los incas, aztecas, todos vivían en América Latina y no conocían dónde vivían. Como que tu propia casa no lo conoces. Nosotros venimos a descubrirlo. ¿Y quién es la persona que ha descubierto América Latina? Entonces va a ser supuestamente Cristóbal Colón. Interesante. Aún tan descarado viene a decir en nuestra cara. Hemos descubierto que en tu bolsillo hay plata. Entonces pues, nos pertenece a nosotros. Cállate, no, no hables. Es nuestro, dame. Así como, ¿qué ha pasado? ¿Lo ves? Hemos descubierto.
¿no? Hemos descubierto que tú tienes fuerza en tu brazo, es nuestro. No hables. Cuando me hables, cierra la boca. Vamos. Así nos trataron durante la historia. Hicieron lo mismo con los profetas. Cuando llegaron a imponernos la Biblia. Y ustedes conocen el requerimiento. Requerimiento era como una formalidad. Cuando los invasores españoles llegaban a América Latina, mucha gente y muchos, podemos decir, curas, misioneros, decían, ¿por qué no nos permitan que vamos a evangelizar ese pueblo antes de ser masacrado? Ellos buscaban el número de los conversos y los españoles el número de botín que podrían robar. Entonces ellos tenían una rivalidad entre ellos. Los invasores buscaban más, vamos a decir, masacres para poder llevar un botín más grande. Y los misioneros buscaban más número de conversos. Entonces ahí una rivalidad lo pasó. Y ellos fueron y dijeron, mira, eso están cometiendo actos inhumanos y no permitan que ellos conviertan a fe de Jesús, cosas así. Dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Van a leer un requerimiento imitándolo a la fe cristiana. Que el Papa es el sucesor de Jesús, no sé. Después él ha elegido al rey de España y es el rey legítimo. Usted debe aceptar la fe cristiana, si no te vamos a violar en tu propia tierra. Entonces, lo interesante que ellos mismos relatan, que dice, antes que ellos lleguen a los pueblos y a las ciudades a destruir y a matar a la gente, en una selva, así como escondida, decía, mira, yo damos testimonio que lo hemos recitado a ese pueblo y ellos lo han rechazado. Y una escriba, el capitán del barco y el misionero lo firmaba. Ya, ellos lo rechazan. Póngalo en el barco, ataque, ya, ataque. Yo hice esa pregunta a muchos profesores del Vaticano, muy bien. Ustedes recitaban el requerimiento como una invitación pública y después eso justificaba el derramamiento de sangre de los pueblos. Dice, sí, entonces yo le pregunté, ¿en qué idioma lo hacían? ¿En español? Ellos no sabían español. ¿En qué? ¿En quechua lo hacían? ¿Quién lo traducía? Volviendo al tema. Entonces el Sagrado Corán es un libro espiritual y muchas palabras del Sagrado Corán solo viendo el efecto espiritual que tiene, es suficiente para creer en el Sagrado Corán. Una persona que, hay una narración que es muy buena para ustedes. Un joven que recita el Sagrado Corán, entonces esto se mezcla con su carne, la bendición. Entonces yo le quiero hacer una pregunta. ¿La palabra en árabe o en español o alguna otra traducción? Adelante. ¿Cuál es lo que hablamos de recitación del Sagrado Corán? La palabra tal cual, árabe debe ser. No es que el idioma árabe, los árabes son importantes, nada de eso, no, no. Es que la palabra de Dios está en árabe. Entonces, el resultado espiritual, el concepto, todo está en idioma. Ese idioma, no importa que sea, lo que sea. Si usted, por ejemplo, quiere refugiar en Dios y protegerte, Bismillahirrahmanirrahim. En esas palabras, en esas letras, en esa pronunciación hay efecto. Y hay muchas funciones en el Sagrado Corán que incluso los incrédulos lo están utilizando. Sí, esas palabras tienen función. Y los que van a poseer a los demonios incluso utilizan aleyas del Sagrado Corán. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَرًا. Los incrédulos incluso lo mal utilizan de una mala forma. Quiere decir, es como una fuente de energía nuclear el Sagrado Corán. Cada persona puede utilizarlo, de buena forma o mala forma, ojo. El creyente, de una buena forma. Y ahora el tiempo no se da, pero les invito que dediquen tiempo. Eso, solo recitarlo o escucharlo en idioma árabe tiene su efecto. Cambiará la vida de una persona. El concepto, por supuesto, muchísimo más. Pero yo digo, solamente la palabra tiene efecto. Si una persona pasa de palabra a hacer al concepto, por supuesto, muchísimo más de guía y espiritualidad. Entonces, cuando vemos la vida de las personas, es importante. Por ejemplo, Imam Reza alayhi salam, cada 3 días recita todo el Sagrado Corán. Cada 3 días. Cada día un tercio del Sagrado Corán. Imam Reza dice, yo puedo apurarme más, pero yo quiero recitarlo con reflexionándolo. También como masticándola así bien.
Imam Khomeini siempre dedica varias horas a recitar el Sagrado Corán. Entonces es un líder político importante. Entonces vamos a ver la persona más cercana al Sagrado Corán, más abierto su corazón a la espiritualidad y a todo lo que es el mundo espiritual. Inshallah, que Dios le bendiga. Solemos llegar a primera parte del Sagrado Corán. Aún queda varias preguntas. Ya como una conclusión, esa parte lo terminamos. Primero, entonces sigamos al Sagrado Corán, no importa. Entonces viene muchas preguntas. Dice, ¿no todo está en el Sagrado Corán? Decimos, sí, todo está en el Sagrado Corán. ¿Cómo así? ¿Por qué el Sagrado Corán dice, todo lo que el profeta le traigo para ustedes, acéptenlo, obedézcanlo? Entonces el Sagrado Corán te abre otra gran fuente, se llama la sunna del profeta, las palabras, conductas, hechos y dichos del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Entonces vamos al siguiente paso. Dice el mismo profeta, que el Sagrado Corán dice que todo lo que él dice es la revelación de Dios, obedezca al profeta. El mismo profeta dice, man kuntum maula fahada aliyum maula. Quien yo soy su señor, después es Ali. Si yo soy la ciudad de sabiduría, Ali es la puerta. Entonces ya la cadena profética después llega a los imames. Quiere decir, para entender el texto sagrado necesitamos maestro. El mismo Sagrado Corán nos nombra maestro, el profeta y los imames. Así que para entender bien el Sagrado Corán y las fuentes islámicas, no es solamente se concluye en el Sagrado Corán, sino el Sagrado Corán es una puerta para fuentes de las leyes prácticas y otros conceptos islámicos, que es la sunna, que es decir, la conducta y la tradición, dichos y hechos del profeta y después de los imames. Todo eso ya es un concepto que nosotros llamamos Corán y sunna, el Sagrado Corán y sunna profética y de los imames. ¿Cómo lo vamos a entender? A través de una fuente, se llama el intelecto. Entonces, tercer pilar, tercer fuente de conocimiento islámico es el intelecto. No como interpretador independiente, sino como la parte del texto sagrado. Porque tu intelecto es un profeta interior. Entonces, nosotros no lo consideramos el intelecto separado, el Sagrado Corán separado. No, o sea, el intelecto es parte del Sagrado Corán. Es decir, el Sagrado Corán habla al intelecto. Habla a la persona intelectual. Es decir, el concepto está mixto, ¿sí? Previsto con la persona que es intelectual. Entonces, la parte, eso es intelecto. Y hay mucha tradición que nos hemos perdido, que es muchas narraciones del profeta que hemos perdido. ¿Qué vamos a hacer? Pero ahí tenemos libros de los sabios antiguos. Sabios por sí mismos, coincidencia de sabios no vale. Pero hay una parte grande de la sunna que se ha perdido, porque tiempos de Omar, Abu Bakr, Osman prohibieron narrar narraciones del profeta. Incluso tenía látigos la persona que narra narración del profeta. Tenía látigos en tiempos de los califas, supuestamente suníes. Ellos eliminaron sunna del profeta, desarraigaron sunna del profeta. Entonces ya se perdió una gran parte en la escuela sunnita y quemaron muchas bibliotecas chiitas también. Entonces, en gran parte también nosotros hemos perdido. ¿Qué vamos a hacer? Entonces decimos, mira, vamos a ver coincidencia de sabios antiguos. Si los sabios antiguos en algún tiempo tienen alguna coincidencia en alguna fatwa o dictamen, quiere decir que ellos tenían una fuente que no alcanzó a nosotros. Quiere decir, ellos no predicaban ni daban fatwa o dictamen de su propio, no sé, conclusión, sino en base del Corán y Sunna. Entonces, la coincidencia de los sabios antiguos quiere decir que existía alguna aleya o alguna narración. Entonces, ejma, que es decir, coincidencia de los sabios antiguos, se considera como otra pilar para interpretar el texto sagrado. Todo lo que hasta hoy hemos aprendido era por qué y cómo y cuándo son las fuentes islámicas. Muchas gracias por su paciencia. Inshallah, pueden continuar estas charlas. Está en internet. Usted busca Muhammad en la Biblia, esa parte de la Biblia y Sagrado Corán más profundizado. Y de las leyes prácticas son como 78 clases subido en YouTube. Eso era la introducción. Ahí el resto lo vas a pasar en YouTube, inshallah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala tahri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hazır mı kayıp? Osman'ı mı?